un arrocito con chaufa, tiene que llevar cebollita, cebollita china. Un caldito de gallina también. Encimita, claro, también. Cebollita china. Es muy utilizado, ¿no? Pero salió a la luz un conocido, informe, ¿no? Defensor de los consumidores, donde señalaba el peligro de estar consumiendo la gente cebolla china que está contaminada. ¿Qué está ocurriendo? El excongresista también, ¿no? Recordaremos, Jaime Delgado, él lo que dijo es, aparecieron manchitas azules en la cebolla china y esto ha arrojado que está contaminada y definitivamente se desató la alerta. ¿Qué otros productos podrían estar en la misma situación? Vamos a hablar, partner, por supuesto, con el especialista, con porque aquí en Al Día, ¿no?, tenemos, como siempre, a los especialistas que nos aclaran el tema. Vemos, muy buenos días, bienvenido a Carlos García, toxicólogo, ¿cierto? Especialista en buenos el tema. Días. Tenemos la cebolla china que ya se dijo, estas manchitas azules, ¿cierto? Correcto, sí, pero no es solamente el tema de la cebollita china. Esto puede pasar, lo que se ha estado describiendo en los medios, con cualquier producto agrícola que requiere para su cuidado, para que llegue sin plagas, el uso de químicos, para que lleguen en buen estado a nuestra mesa. Y en el caso de la cebollita china, doctor García, con estas manchitas azules en particular, ¿por qué viene eso? Lo que está sucediendo es que el uso inadecuado de algunos químicos cambia la coloración de algunas plantas y da ese color, en este caso color moradito, color azulito, como lo han mencionado. Sin embargo, el hecho de que no tenga color no significa que esa planta esté libre de químicos que uno haya podido usar en forma inadecuada en la etapa previa a la cosecha. Entonces, no tiene ninguna supervisión de la chacra, llega al mercado y del mercado llega a nuestra mesa. ¿Y dónde una como persona que está en su casa y que adquiere todos estos alimentos puede identificar, ¿no? Porque tenemos aquí, por ejemplo, la cebolla china. ¿Dónde tengo que revisar yo que aparecen usualmente estos colores que me llaman la atención? Aparece integrado en la superficie, en esto que vamos a decir podría ser el tallo. ¿Sí? A veces en la base, busquemos por aquí, miren. ¿Sí? Algunos cambios. Y en plantas como esta, para consumo. Lechuga. La lechuga, por ejemplo, hay que ver las hojas. Y en eso las amas de casa son expertas, más que uno, ¿no? En cuanto a ver si hay algún cambio, un color diferente al que yo estoy acostumbrado a ver. Verde, fresco, lo sano. Y por ejemplo, siguiendo el caso que usted está mostrando de la lechuga, si ya la compramos, ¿cómo nos cuidamos nosotros para poder ya consumirlas, ingerirlas? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que está al alcance de nosotros es lavarlas con agua. Esto va a tener un efecto de arrastre y va a sacar todo lo grande, el polvo que pueda estar ahí en la superficie y poderlo retirar. O si tenemos una papa como esta, con el lavado con el agua vamos a sacar pues todo el polvo y otras impurezas que están integradas en la superficie. Pero sin embargo, insisto, si la planta ya está en contacto con algún químico y este ya se integró, voy a usar esa palabra, al producto, pues así lo lave con 2 litros de agua, pues va a seguir contaminada, eso no va a cambiar las cosas. Y por eso, ¿no? ¿Cómo detecto eso? Porque lo que nos está diciendo es peligroso, ¿no? O sea, así esté ya contaminado, por más que lo lave, algunos lo sumergen en lejía, ¿no? No va a dejar de estar contaminado. Entonces, ¿qué colores son, por ejemplo, comenzando por aquí? El tomate, que todos lo consumimos muchísimo, no solo en guisos, sino también en ensaladas. Claro. ¿Qué colores son los que me deben alertar o qué tipo de manchas aparecen y uno decir, no, esto no lo puedo consumir? Bueno, ¿qué es lo que está al alcance del ama de casa o la persona que va al mercado? Un producto como este, que es de color rojo, que vea una tonalidad azul, una tonalidad verde. Distinta. Su color normal. Ahora, ¿qué es lo que no está al alcance del ama de casa, pero sí de las autoridades competentes? Que hagan evaluaciones al azar de productos que se expenden, llevarlo a lugares donde se analice si es que hay químicos que están por encima de los permitidos. Porque el problema es ese. Y a veces se usa grandes cantidades o lo usan con muy poco periodo entre la administración del químico y la llegada a mi casa, a mi mesa. Entonces no ha llegado el tiempo para que se diluya, desaparezca o baje la concentración y yo lo coma. Doctor, y usted nos estaba explicando que, digamos, lavarlo con agua no es suficiente, pero si, por ejemplo, utilizamos vinagre, utilizamos lejía, ¿eso también puede servirnos o no? ¿O es un mito? En realidad, en parte es un mito y en parte podrá ayudar un poquito más a poder arrastrar lo que es arrastrable, a limpiar, pero cosas que ya se han, vuelvo a usar el término, integrado a la planta por un uso inadecuado del químico. No hay forma. No hay forma. Ahora, me gustaría a mí explicar cuáles son los problemas por
consumir en forma periódica esto. Uh-huh. En otras ocasiones hemos venido acá para hablar intoxicaciones dramáticas, por ejemplo, con el alcohol adulterado, pero este es otro tipo de intoxicación, uh-huh. intoxicación crónica. ¿Qué significa? Uh-huh. Que pequeñas cantidades de químicos se integran a la lechuga, al tomate, uh-huh. a la papa, uh-huh. y pasado muchos meses o años, ¿qué comienzan a aparecer? Problemas diferentes, no dramáticos, pero sí importantes. Por ejemplo. Por ejemplo, cambios en los signos de masculinidad o feminidad. El varón comienza a tener distribuciones diferentes en el vello y la dama también. Uh-huh. Problemas de fertilidad. ¿Por qué? Que no quieren concebir o no pueden. Uh-huh. ¿Qué pasó? O comienzan a hacer un recuento de sus células sanguíneas y comienzan a haber cambios. Uh-huh. Como podremos deducir, estos cambios no se dan por comer dos o tres veces esto, sino todo un hábito por mucho tiempo. Claro. Entonces es mucho más complicado poderlo detectar. Uh-huh. ¿Y problemas en el estómago también inmediatos podría poder? Sí, claro, eso es lo que ya llamamos la intoxicación aguda, ¿no? Cuadros diarreicos, náuseas, malestar general, que en unos días me va a pasar. Uh-huh. Pero el problema más serio, a mi opinión, sobre el tema de ahora, es la intoxicación a largo plazo. Doctor, ¿y usted ha traído ahí algún elemento que es lejía? Por ejemplo, las fresas, ¿no? Para ¿cómo las lavamos? Lavarlo, uno tiene miedo siempre, ¿no? Al sí, bueno, de... seguro varias armas de casa me van a responder cómo lo estaré haciendo, pero siempre se sugiere, ¿no? A ver. Sacarle todas estas hojitas, ¿ya? ¿No? Para poderlas limpiar, lavarlo muy suave porque las fresas son muy frágiles, delicadas, sí. ¿No? Lavarlas con la yema de los dedos. Es agua. ¿Solo agua? ¿Y aquí? Solo agua. Este es un poquito de lejía. Algunos recomiendan echar una o dos gotas sobre un litro de agua. Uh-huh. ¿Lo recomienda usted? Como le digo, para evitar ciertas bacterias puede ser útil. Ya. Pero estamos hablando ya de bacterias. Acá ahora estamos hablando, entiendo, más de químicos. Entonces eso no va a desaparecer porque ya le eche dos o tres gotitas de lo que fuera. ¿Y se le tiene que sacar las hojitas verdes primero antes de lavarlas? Porque hay versiones a veces distintas, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, en mi pobre experiencia como amo de casa, entiendo que sí, seguramente habrán otras personas que recomendarán diferente, pero lo que sí se debe hacer es recomendar el manipuleo muy suave, delicado con la yema de los dedos, lavarlo. Aquí, ¿no? A ver, para que puedan demostrar a la cámara, ¿cuánto tiempo tiene que estar sumergido en el agua? Unos segundos nada más, pero como digo, esto eliminará las impurezas que están sobre la superficie, más no va a eliminar los químicos que pueden haberse utilizado y ya se integraron al fruto, o la planta, la verdura, ¿no? Doctor, y en el caso que utilicemos, por ejemplo, lejía o vinagre, ¿cuál sería la porción en comparación con el agua? Son una o dos gotas, como mencionaba, en un litro de agua. Uh-huh. Una o dos gotas en litro de agua, suficiente. ¿Sí? ¿Y el tiempo? Para eliminar algunas bacterias, sobre todo, ¿no? Porque en ese caso yo estoy buscando una acción bactericida, o sea, buscar eliminar algunas bacterias. ¿Y en cuánto tiempo? Ya lo dejamos ahí reposar. Más que reposar es el lavar segundos a minutos, nada más, y ya están aptas para el consumo. ¿Es bueno el tema de que muchas personas lo que hacen es sumergirlas en agua hervida, caliente? ¿Eso es correcto? Claro, hay algunos gérmenes, por ejemplo, que no son sensibles al calor, que se van a morir, ¿no? Si es que lo someto a aguas un poco con temperatura elevada. Sí, puede tener un efecto. Pero y en el tema, volviendo al punto en general, de la utilización de estos químicos o de los plaguicidas que usted estaba señalando, ¿cuál sería su recomendación puntual? La recomendación puntual para los amas de casa, tener muy buen ojo en dónde compro mis productos y revisarlos, ¿no? No porque me lo ven, tengo que aceptarlo tal como está, darle una revisión muy, muy rápida, darse cuenta si están frescos, tratar de detectar si tiene algún color raro, como ya hablamos de eso, algún olor tal vez diferente, y si pues al final ya llegó a mi mesa, lo estoy sirviendo, y detecto un sabor, no deberíamos llegar a eso, un sabor extraño, pues dejarlo de consumir. De inmediato. El tema del lavado de la lechuga también tiene que ser bastante especial, ¿no? Sí, ¿cómo hacemos ahí? Se lava hoja por hoja. Lo que pasa es que hay algunos productos como este que como están muy cerca al suelo, son fáciles de contaminar por muchas cosas. No solamente por químicos, sino por tierra, algunos pequeños microorganismos. Entonces, eso sí requiere un lavado un poco mayor. ¿No? Y con eso puedo yo ponerlo ya apto para poder consumir. Y de aquí habría un ranking, digamos, por llamarlo de alguna forma, de la fruta o la verdura, digamos, más complicado, que pueda tener más carga de eso. Sobre todo, yo entiendo de que... Uno dice las fresas, por ejemplo. Las fresas es bastante complicado. Sí, las fresas es tan ricas, tan dulces, pero también muy sensible de ser contaminada, ¿no? Eso. Hay mucha gente que describe cuadros digestivos
cuando la fruta está, cuando la fresa está contaminada por algunos productos. Que es tan rica, ¿no? A los niños, por ejemplo, el jugo de fresa le encanta. Y tan nutritiva además, tanta vitamina C que tiene. Lo que le quería consultar yo, ¿cuánto tiempo, por ejemplo? Porque usted dice, sí, las no, ahora todos hacen las labores en casa, hombre y mujer. Entonces, la consulta era, ¿cuánto tiempo se le tiene que colocar en el agua, la lechuga también, para darle una higiene adecuada, para tenerla lista ya para consumirla, tanto sea en ensalada, que es lo que más se utiliza, ¿no? Yo estoy seguro que con 30 segundos a un minuto de un buen lavado de este tipo de productos va a ser suficiente. 30 segundos, entonces. Perfecto. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted. Importantes recomendaciones que ha compartido con todos los televidentes. Bueno, y a hacerlo, pues, ¿no? A cumplir con esto. Claro, ¿no? E importante también lo que ha dicho, atención en casa, porque si ustedes identifican algún color extraño, siempre hay que revisar, además, todos los productos que vamos adquiriendo. Verificar mucho el tema de la higiene también, porque definitivamente lo que se puede acumular al consumirlo con el tiempo, ya lo ha detallado el especialista, puede generar incluso hasta infertilidad, ¿no? Entonces, ahí están los problemas que se pueden generar, y es por ello que hemos tratado este tema tan importante en Al Día. Nos vamos de inmediato a una pausa pequeñísima. No se muevan del programa. ¿Con qué regresamos, Lucho? Vamos a ver dónde está Lucho